Está super... Días intensos aquí en el Uruguay, le digo. Sí, sí, sí. ¿Por con qué? Presencias que vienen de otros lugares. Ajá. En Paysandú, en la zona de Guichón, en la zona donde vive la el laguna. Amigo Carlos Perciabal. Así que, en la laguna. Pero diariamente en la laguna. Vienen a tomar agua dulce y la laguna es la fuente de agua dulce. ¿Que los ovnis? Más grande de Latinoamérica. ¿Quiénes toman agua? Sí, hubo avistajes en la casa de Carlos. En Uruguay hubo. Para. Carlitos, por supuesto. ¿Vos ves ovnis? Qué querida. ¿Los ves? Pero yo hace años que los veo. Sí. Pero ahora actualmente... Lo dejé de decir porque se reían. Claro. Sí, todo el tiempo. ¿Los ves? Todo ¿La última vez que los viste cuándo fue, Carlos? La última vez que los viste. Ayer. Me vuelvo loca, nunca en la vida vi un ovni. Perdón, Carlitos contó tiempo atrás que tuviste un accidente automovilístico, el auto volcó y quedó un hueco exacto justamente cuando avistabas una nave y que ese ovni a vos te salvó. Sí, por supuesto, pero es más de una vez que me ha pasado eso. Lo que pasa es que yo he dejado de contarlo porque entre las risotadas burlonas de la ignorancia y el cariño también de la gente que te rodea, es mejor que se vayan dando cuenta solos. Pero, Carlos... Y que ahora, poco a poco... Sí. Sí. No, que no... Poco que, a poco, que... sí, sí, estamos empezando a darnos cuenta de que hay poco menos que una invasión. Tenemos en Santa Fe, tenemos en Funes. Córdoba. Sí, en Funes. En Funes. Me mandaron unas imágenes de Funes, que le agradezco a la señorita que me lo mandó. Impresionantes, ¿eh? La verdad que a uno lo dejan preocupado. Pero ayer, ayer vio. En Punta Ballena. Sí, Punta sí. Ballena. Carlos. Ayer en Punta Ballena. Sí, querido. Deberías empezar a contarlo nuevamente porque ya ha avanzado muchísimo la ciencia y ya está comprobado que no somos los únicos omnipotentes que habitamos este mundo. Así que tus historias deberías escribirlas. No sé si las tenés escritas, pero ¿me relatás el episodio de ayer, el último? El último estaba Jimmy Castillo, que es un amigo mío, sí, que hace las relaciones públicas, y hacía un calor, porque... ¿Cuánto había ayer? Como 40 grados. Todos. Y 200. Sí, 40 grados. Y de repente dice, voy a bajar, yo no tengo... La escalera que baja a la laguna para zambullirse, la estoy reparando. Se voy a bajar por las piedras. Y bajó y se metió en la laguna. Sí. Y de repente había como una... Yo no entendía, no veía muy bien lo que había, porque es muy grande, en la punta del muelle. Y digo, ¿qué es aquello, Jimmy? Que hay... Me dice, no sé, se me ocurre que es una garza. Sí, pero no era una garza. Era otra cosa. Era otra cosa que estuvo una rato... Una presencia. Que estuvo dando vueltas por ahí, después se metieron unos patos, había seis patos divinos que estaban en el borde de la laguna, pero adentro, y de repente desaparecieron los patos y desapareció la garza también. Y yo dije, claro, esto es, bueno, lo que estamos pasando, este otoño, ahora, en pleno febrero, yo no lo había visto nunca. En casa, pues llegas a mi casa ahora que hay tantos árboles italianos, tantos árboles de todas partes del mundo, y algunos están dorados como si fuera otoño, y otros no. Otros están perfectos, como siempre. Sí. Es una cosa absolutamente distinta y absolutamente curiosa, y este calor increíble que... Yo quiero comentar una cosa, si me permiten. Permítame esto nada más que va en línea. El otro día fui a una bodega que está muy cerca de la casa de Carlitos, la famosa bodega de la ballena, lo voy a comentar. Y le pregunto al enólogo, digo, desde acá, la visión que tienen de la laguna donde está Carlitos debe ser impresionante. Es decir, que los fenómenos los han visto. No, dice, nunca vi nada. Y ahí medio... Sí. Durante la jornada que se celebró acá en el Enjoy, que fue la famosa la reunión del vino, el salón del vino, viene el enólogo y me dice, te tengo que decir algo. Hace unos días, las luces que zigzagueaban, que hacían, entraban a la noche, estuvieron media hora y la verdad que te tengo que pedir disculpas porque yo pensé que me estabas tomando. Bueno. Y las luces no eran. Noticia mundial, Estados Unidos. Estados Unidos, hace poco derribó. Es parecido, por eso le estoy diciendo. Al menos a dos. No solamente en Estados Unidos. Hace unos días estábamos en Domi Distro, al costado de la playa de Chihuahua, que llegar es una tortura porque son caminos, médanos, escalones. Y bueno, le dije, está bien, vamos. Y llegamos hasta allá
y estábamos en un lugar, una terraza inmensa, con unos sillones maravillosos, una luna naranja que recién empezaba a subir en el cielo, todas las luces de Punta Ballena, y de repente digo, chicos, ¿qué es aquello que ya, con una forma media como alargada con luces? Entonces, los que estaban con nosotros miraron y dijeron, ay, no sé, porque es un barco, no es. A ver, tráeme los prismáticos. Sí. Nos pusimos por los prismáticos. Y era una nave. Era una nave, wow, claramente. Estás entrenado para verlo. Era claramente. Claramente una nave. Claramente una. Carlos, y inclusive. Yo creo que vamos a estar cada vez más acostumbrados. Sí, sí, lógico. No solamente cada vez más acostumbrados, sino que yo sé hace años, porque también fui un amigo de Fabio Serpa y un seguidor de Fabio Serpa. Claro. También la gente se rió mucho de Fabio. Y también Fabio dijo muchas cosas. Entre las cosas que dijo fue que en el siglo XX venía, en el siglo XXI, los años 20, venía una época en que nosotros le íbamos a perder el miedo. Porque lo que no nos permite muchas veces ver las cosas es el miedo que nos paraliza. Vale. Si vos no tenés miedo, si tenés amor, claro, si lo recibís como amigos, más en un día como hoy, el día de los enamorados, día del amor. Totalmente. Hoy es un día para que aparezcan en todos lados y nos den un mensaje de confraternidad, me de encanta amistad, eso, Carlitos. De entendimiento. Me gusta, mira, me en gusta mi función, ese mensaje. Que hago una función, sí. En mi función que hago Tardes con China, es una cosa que nunca me ha pasado, absolutamente irrepetible, porque yo no quería hacerlo para muchísima gente. Creí que fuera en Petit Comité, 80 personas, así, poca gente. Y se junta la gente y entran como en un estado de gracia con los árboles que trajo de Italia el Papa de China y los plantó. Sí. Y los cipreses que no hay en Sudamérica, enormes. La Fuente de los Atletas, que fue el primer premio en la Bienal de Venecia de 1930, el primer centenario de la independencia del Uruguay, y la presencia permanente de China, qué que hermoso. Yo creo que de alguna manera está vinculada con todo esto. Carlos. Yo no sé si nos está allá arriba mandándonos o dirigiéndonos unas señales para que aprendamos a ver las cosas que pasan con alegría, con felicidad, a no tener miedo. Totalmente. A no tener miedo. Carlos, acabas de decir algo tan lindo, la expresión de estado de gracia, ¿no? Que es un estado en el que se está como perdiendo, o tal vez pasando de moda, o desapareciendo. Así que me encanta que lo traigas y lo pongas y lo digas en la pantalla. Quiero preguntarte cómo estás. Se te ve súper bien, como joven, recuperado y hasta más joven. ¿Hiciste alguna cosita? No, me hice absolutamente nada. No, estoy regio. Estoy regio, pleno, no me hice nada. ¿Qué? ¿Recuperaste peso? Estuve internado porque... Estás muy bien. No, estoy un poco más gordo, sí. Pero te queda bárbaro. Ya voy a caer en manos de... Sí, porque a cierta edad hay que elegir entre la cara y aquello que te dije. ¡Amo! Y bueno, yo elegí la cara. ¡Amo! Esa es una frase tuya que siempre la decimos. Es más, las mujeres a mi edad, cuando nos juntamos con nuestras amigas, cada vez más te invocamos porque la frase es, llega un momento en la vida que tenés que elegir entre la cara o el traste. ¡Ay, nena, por favor! Y amo esa frase, Carlos. Por supuesto. Divina, divina. Bueno, bueno, ¿cómo me alegro muchísimo. Y estoy... Muy bien, estoy en estado de levitación. Yo hago el espectáculo suspendido en un escenario ante 80 personas, rodeado de todos estos árboles maravillosos, con un equipo increíble, Anabela Bauza, que es la productora, Carlos Hernández, Jimmy, que ya de por sí mismo es un... Es un extraterrestre, porque yo creo que no existe una persona que tenga tanta alegría de vivir, tanto optimismo, y que haya sido al mismo tiempo tan subestimado mucho tiempo. Nunca lo fue por mí, para mí siempre fue un hombre excepcional y lo sigue siendo. Y está ahí en la lucha y está, nos divertimos y lo pasamos, nos reímos sin parar un minuto, lo pasamos divinamente bien. Tardes con China. Tardes con China. Tardes con China. Y digo, es mágico, es absolutamente mágico, y lo que sucede esa noche
esa tarde, porque es al atardecer, a las 6:30, hay que venir un poco antes para reconocer, para recorrer. Hay algunos trajes míos por ahí, sí, que la gente se los prueba. El otro día vi un señor, se lo contaban, un señor que se ponía uno de mis trajes de lentejuelas y le decía a la mujer, ¿cómo me queda, vieja? No, te queda un poco chico. Bueno, no importa, pero me queda bien, ¿te gustaría que me vistiera así? Y la mujer dice, sí, me encantaría que te vistieras así. Qué así lindo, que pues, son experiencias únicas, mágicas y es, por sobre todas las cosas, muy espirituales. Y muy terrenales también. Qué hermoso, porque Carlos. Nos reímos, lloramos, nos emocionamos. Estamos vivos. Y hoy, el día de San Valentín. Estamos vivos, claro. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Y el día de San Valentín. Más vivos que nunca.